En este video voy a explicar el rango de representación de los números enteros con signo. En el video anterior expliqué la representación con el complemento 2. Primeramente, sabiendo que un byte son 8 bits, considerando que estamos utilizando números de 8 bits, debido a que la agrupación de 8 bits es un estándar en la mayoría de los ordenadores y estos pues reciben el nombre de bytes. Un byte contiene 8 bits agrupados. Aquí estamos viéndolo en la pantalla. Cada cuadrito contiene un dígito al cual llamamos bits. Y en la parte de abajo se encuentran 16 bits, más bien dicho 2 bytes, a los cuales se les llama palabra, word en inglés. Nosotros, utilizando un byte, es decir, utilizando 8 bits, podemos representar 256 valores diferentes, considerando que el número total de combinaciones es 2 a la n, siendo 2 la base 2, es decir, ¿por qué 2? Porque se consideran el 0 y el 1. Y la n viene siendo el número de bits que se van a utilizar. Por ejemplo, en este caso son 8 bits, n valdría 8. Y elevando 2 a la 8 podemos obtener 256 valores diferentes. 2 a la 8 se obtiene de multiplicar 2 por 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 2. Es decir, el 2 se multiplica por sí mismo 8 veces y eso me da como resultado 256 y podemos representar 256 combinaciones diferentes de números. Y con 16 bits podemos obtener 65.536. Es un valor grande. Es decir, con 16 bits elevamos 2 al exponente 16. Es multiplicar el 2 por sí mismo 16 veces. Aquí se multiplicó por sí mismo el 2 8 veces y aquí se multiplicaría 16 veces. Y ya nos daría el valor de 65.536 y lo voy a comprobar aquí con la calculadora. Voy a multiplicar el 2 por sí mismo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Aquí multipliqué el 2 por sí mismo 8 veces, me da 256. Y aquí lo multipliqué por 16 veces. También lo podemos obtener simplemente en la calculadora, elevar ese 2 al exponente 16. Para los números con signo en complemento 2, el rango de valores para números de n bits es decir, ya considerando los números negativos, lo voy a realizar con ejemplos para mayor comprensión, es menos 2 a la n menos 1 hasta 2 a la n menos 1 restándole 1. Por ejemplo, si tenemos 4 bits, ¿cuál va a ser el resultado con 4 bits? Vemos aquí que en cada caso hay un bit de signo, un bit de signo y n menos 1 bits de magnitud. Con 4 bits nosotros podemos representar números comprendidos en complemento 2 en el rango de, es decir, ponemos paso por paso, menos, luego 2 a la n menos 2 a la n, es decir, n vale 4, son 4 bits, menos 1, hasta, aquí voy a ponerlo del rango, hasta 2, bueno, esto los voy a confundir con voy a poner una flechita, hasta 2 a la n menos 1, a la 4 menos 1, menos 1, a eso le quitamos 1, 2 a la 4 menos 1, voy a subir esto un poco más, 2 a la 4 menos 1, bueno, primero el signo negativo, menos 2 a la 4 menos 1, 4 menos 1 es
3. 2 a la 3 es 8. Entonces es menos 8 hasta, y voy a poner la flechita otra vez, hasta 2 a la 4 menos 1, es decir, 2 a la 4 es 8, aquí ya viene siendo positivo, le voy a poner el signo positivo, hasta 8 menos 1 y 8 menos 1 es 7. Es decir, que para representar valores positivos y negativos necesitamos 4 bits para representar valores del menos 8 al 7. Y ya aquí para con 8 bits, ¿hasta qué valor, considerando valores negativos y positivos, podemos representar? Pues lo mismo, pongo el signo negativo, menos, luego, lo voy a poner más arriba, menos, luego 2 a la n menos 1, es decir, 8 menos 1 es 7, hasta, le voy a poner una flechita así, hasta más 2, más 2 a la n menos 1, es decir, a la 7, y a eso restándole 1. Ese 1 no es el exponente. A 2 a la 7 le estamos restando 1. 2 a la 7 es 128, pero lleva un signo negativo, es menos 128. Hasta 2 a la 7 es 128, menos 1, pero es positivo. Es decir, que con 8 bits podemos representar valores desde el menos 128 hasta el 127 positivo. Son 256 valores diferentes. Y con 16 bits, pues lo mismo, pongo menos 2 a la n, que son 16, menos 1, pues le voy a poner 15, 16 menos 1 es 15, hasta 2 a la n menos 1, es decir, 2 a la 15, menos 1, menos 1. 2, ¿cuánto es menos 2 a la 15? A ver, aquí se me voy a... poner 2 y aquí el exponente 15. No, aquí está un poco... A ver, déjenme ver. 2. No veo aquí cómo puedo elevar. Bueno. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 32.768. 32.768, pero es negativo. Hasta, pero aquí es positivo, olvidé ponerlo, más 32.768 menos 1 es 32.767. Podemos representar con 16 bits valores desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Y aquí estoy viendo dónde se encuentra. Pues es que en mi calculadora hay un simbolito así, por ejemplo, en mi calculadora científica hay un símbolo así para elevar un valor al exponente determinado. Y aquí, esto para no complicar, estar multiplicando 2 por 2 por 2. A ver, 2. Bueno, eso lo voy a analizar esto. No había usado esta calculadora realmente. Es la primera vez que la uso aquí en la computadora, la científica. Bueno, esto es todo. Y ya, pues si aumenta el número de bits, pues va a aumentar la cantidad también.